buenos días, bienvenidos a todos. Quería dar la bienvenida primeramente a Manuel Jorge, que es el director de formación profesional, a Jonathan Martín Romero, director de formación educativa, a las compañeras de otros municipios que están acompañándome aquí, Ángeles de Guiadisora, concejal de Guiadisora, Yanira, también de Granadilla de Abona. Muchísimas gracias por acompañarnos. También a Marcos, que un poco es el artífice de que tengamos aquí la celebración de esta sexta edición de la Feria de las Profesiones y del Empleo. Muchísimas gracias por contar con Arona. Disculpad la ausencia del señor alcalde, Julián, que bueno, está muy malito y no ha podido venir, así que me toca a mí hacer esta bienvenida a todos ustedes. Nos alegra muchísimo que Arona sea municipio referente en la comarca sur en lo que se refiere a formación y a capacitación para el empleo, en el apoyo y orientación a miles de chicos y chicas jóvenes como todos ustedes. Desde hoy hasta el jueves van a pasar por este Centro Cultural de los Cristianos más de 4.000 alumnos, en un momento clave porque va a definir parte muy importante de lo que va a ser sus vidas en los próximos años. Como somos conscientes de esa importancia, es por lo que desde el Ayuntamiento y desde el área de promoción económica que represento, hemos facilitado y colaborado activamente para que la sexta Feria de las Profesiones y el Empleo se celebre en nuestro municipio. Tiene a su disposición en estos días más de 60 especialidades pertenecientes a 14 categorías de formación profesional que se ofertan en todo el sur. Como saben, la comarca en la que vivimos se ha convertido en el motor económico de la isla y, ante todo, se abren muchas oportunidades de empleo. Por un lado, la apuesta que estamos haciendo desde el Ayuntamiento por la sostenibilidad, el empleo verde, la accesibilidad y la atención social. Por otro lado, las oportunidades que van a suponer tanto en el plan Parcial del Mojón, que ya está recibiendo importantes inversiones, como el tiempo que se abre con el nuevo plan general que ya se está redactando. Necesitamos y vamos a necesitar a toda una generación como ustedes, bien formada y capacitada para aprovechar estas oportunidades. Sobra talento en Arona y en el sur, pero durante muchos años nos ha faltado las oportunidades y hemos trabajado para crearlas. No olviden que además de la oferta que tienen a su disposición en esta feria, también cuentan con las galletas con el Centro Empresarial de Arona, que pronto va a cumplir un año, o la agencia de colocación, una agencia acreditada por el Servicio Canario de Empleo que tenemos en estas instalaciones del Centro Cultural de los Cristianos. Quiero agradecerles la presencia, aprovechen la oportunidad y miren al futuro con esperanza y optimismo, porque tienen de su lado no solo instituciones como este ayuntamiento y el resto de ayuntamientos que han colaborado en esta feria, sino también la comunidad educativa, padres, madres, profesores y profesoras que son únicos y unos magníficos profesionales. Quiero agradecer también a empresas colaboradoras como son Fuente Alta y la Fundación La Caixa, que también han querido participar y ven la importancia de celebrar este tipo de eventos en nuestro municipio, así como la Universidad de Laguna y su fundación, con la que tenemos un convenio desarrollando una actividad importantísima en el Centro Empresarial de Arona y que están hoy también aquí con nosotros. Espero no olvidarme de nadie más. Sin más, bienvenidos a todos, bienvenidos a Arona, a esta sexta Feria de las Profesiones y el Empleo, y paso la palabra a don Manuel Jorge, el director de Formación Profesional. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer asistir a este tipo de eventos, porque de alguna manera ponemos en valor algo por lo que el Gobierno de Canarias desde esta legislatura está luchando, y es por poner la formación profesional en el lugar que realmente se merece. A través del proyecto Enlaza, trabajando con las distintas instituciones, estamos consiguiendo que la formación profesional no tenga aquel planteamiento de hace tiempo de una formación de segunda, sino que ya está ocupando un lugar importante dentro de la formación a nivel de Canarias. Formación profesional que a través de este proyecto Enlaza, pero que sin la colaboración de las distintas instituciones, hoy por ejemplo la colaboración del Ayuntamiento de Arona y del resto de los ayuntamientos de la zona sur de la isla, están haciendo posible este acto. Un acto que es relevante porque significa que alumnado que va a tener que tomar una decisión en breve sobre qué opción continuar, qué opción seguir en su formación, si coger bachillerato o irse a un ciclo y a qué ciclo elegir, este es un escaparate fantástico. Porque aquí se observa lo que se hace en cada uno de los ciclos, presentado por los propios alumnos que están ahora mismo haciendo esta formación, y también por los profesores.
profesorado, que es clave en todo el sistema educativo, pero que en formación profesional lo es mucho más. Un profesorado preparado y motivado hace, sin duda, que el afecto que el alumno coja a esa formación sea mucho más importante, y de esta manera también evitar el abandono prematuro de la formación. Por mi parte, este tipo de actos se están repitiendo, por suerte, cada vez más. En breve tendremos una muestra en el norte de Gran Canaria. Mañana y pasado hay una muestra en la isla de La Palma. Dentro de un tiempo también la tendremos en la Laguna. Con lo cual, estamos viendo que todas las instituciones, trabajando colaborativamente, podemos conseguir lo que realmente nos estamos proponiendo. Y es que nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, si quieren estudiar formación profesional, este sea el escaparate que deben utilizar para informarse y orientarse. Sin duda, agradecer al director del CEP de Granadilla, que es un poco también el artífice y el coordinador de esta actividad en el sur de Tenerife, y a todos los municipios que siempre están implicados. El año pasado lo tuvimos en Granadilla, hoy estamos aquí en Arona con un esfuerzo importante, con un espacio, yo creo que fantástico para este tipo de actividades, y sin duda, de esta manera podemos ir consiguiendo los objetivos que pretendemos. La forma de conseguir los éxitos es siempre trabajando juntos, coordinadamente, de forma colaborativa, y eso es lo que nos va a permitir obtener los resultados. Por mi parte, nada más, felicitarles, el esfuerzo es importante, son 3 días ahí en pleno trabajo, pero está claro que las cosas se consiguen casi siempre con un esfuerzo, y ese esfuerzo se lo debemos a los alumnos y, por supuesto, a los equipos directivos de los centros y al profesorado, que desde mi punto de vista es el elemento clave en todo el proceso formativo y principalmente en la formación profesional. Muchas gracias y buenos días.